Buenas tardes. La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Lama de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la actividad Élites y Política Fiscal en Costa Rica hacia el Bicentenario por el Máster Esteban Arias Chavarría. Esta es la 19ª actividad del ciclo Camino a la Celebración del Bicentenario de Centroamérica. Agradecemos al conferencista, a la máster Carolina Mora y al doctor Vladimir de la Cruz, gestores de este proyecto, y a Iliana Aguilar, directora del IFED, y a los funcionarios del IFED y de la Biblioteca Nacional que apoyan la logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan. También los invitamos a escuchar las conferencias anteriores en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica o en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación, le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad, una más del ciclo de conferencias Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y de la Cátedra Libre Enrique Macaya Lama de la Escuela de Estudios Generales. Es un honor hoy contar con la participación del sociólogo Esteban Arias Chavarría. Como les he venido contando a lo largo de este ciclo de conferencias, la Cátedra Libre Macaya Lama ha sido parte fundamental de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, que tiene a cargo la organización de diferentes actividades conmemorativas de este evento. En esta aventura académica nos hemos aliado con algunas instituciones estatales como la Biblioteca Nacional y este proyecto Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, por lo que le agradecemos nuevamente a la directora Laura Rodríguez el apoyo con que nos ha dado. También a Vladimir de la Cruz, gestor de este proyecto, y a Ileana Aguilar, directora del Instituto de Estudios de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. También un agradecimiento especial al equipo que los acompaña. Los temas de este ciclo han sido muy abarcadores con la idea de que se dé un vistazo general al proceso de la independencia de Centroamérica. El día de hoy el tema es más específico y nos hablará el máster Esteban Arias Chavarría de las élites y la política fiscal hacia el Bicentenario. Esteban Arias es máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica y actualmente estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad de Leibniz-Hannover, en el Instituto de Sociología. Es docente e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica desde el año 2017 y ahí se ha desempeñado como profesor de los cursos de Sociología del Estado y las Políticas Públicas y Sociología Básica de la Escuela de Sociología y Sociología Latinoamericana. También ha dado el curso de Teoría del Estado y Política Social en la Escuela de Trabajo Social en ese mismo centro universitario durante el año 2020. Y tiene a cargo el proyecto de Acción Social, Economía Social Solidaria frente a la Agenda del 2030, Aportes, Encuentros y Desencuentros en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. Ha sido colaborador en la Universidad Estatal a Distancia y en la sede del Caribe de la UCF. Participó como investigador asociado del proyecto Grupos de Poder Económico en Costa Rica, Los que se fueron y los que quedan, 2000-2010, del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene diversas publicaciones sobre temas relacionados con el poder, el empresariado, el Estado y las élites empresariales en Costa Rica durante la coyuntura del TLC 2002-2007, grupos de,
de poder y financiamiento de partidos políticos. Los dejo con usted, los dejo con Esteban Arias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a doña Carolina por la introducción y por la invitación a todas las personas involucradas para conversar sobre este tema que considero evidentemente muy relevante, muy importante para comprender la Costa Rica que tenemos y la Costa Rica del porvenir, ¿no? Este es un tema polémico, es un tema que invita a la polémica, que invita a problematizar diferentes aristas, pero creo que puede ofrecer también luces y perspectivas distintas con respecto a las coyunturas políticas que hemos tenido en las últimas, en los últimos años, si no décadas, ¿no? Efectivamente, yo estoy ahorita, si me notan un poco somnoliento, ya son horas de la noche acá del otro lado del Atlántico. Estamos ahorita desarrollando la investigación doctoral, desde la cual hago una serie de reflexiones muy preliminares. En realidad estoy iniciando el proceso de investigación y el proceso de doctorado en el Instituto de Sociología. Y tengo desde octubre, ¿no?, involucrado en este tema. Por supuesto, ya tengo por lo menos unos 7, 8 años indagando sobre estos temas relacionados a la estructura del poder y de la estructura de las desigualdades políticas y económicas en Costa Rica, y ahora desarrollando la investigación sobre la influencia de las élites en la política fiscal centroamericana a lo largo de las últimas dos décadas. De manera que las reflexiones que logro ofrecer, las extraigo por un lado de una publicación que verá la luz este año, más tardar el próximo año, pero que están pensadas más como un punto de partida antes que un punto de llegada, ¿no? Todavía se manejan algunas de las inferencias que he estado extrayendo más como hipótesis de trabajo que como conclusiones absolutas de un problema de distintas dimensiones. Tomando esto en cuenta y haciendo estas aclaraciones, me gustaría compartirles entonces la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Vamos a ver si puedo ponerla a pantalla completa para que ustedes puedan seguir la línea de razonamiento que he estado desarrollando en estos últimos meses. Sociólogo y politólogo, creo que hay por ahí una colega politóloga, pero como siempre digo, dada la mala fama que solemos tener, no politólogo, pero también buena persona. Y ahorita también el campo en el que me estoy involucrando es relativamente novedoso para el contexto costarricense, que creo que tiene mucho por decir y por dar, cómo lo es la sociología fiscal, desde la cual parto para analizar ciertas aristas de la realidad costarricense y de las élites como tal. Quisiera hacer brevemente una introducción a qué se entiende por sociología fiscal, porque muchos van a pensar, no, bueno, pero ¿qué tiene la sociología que decir sobre un tema altamente técnico y especializado como lo es la política tributaria, ¿no? Mejor dejémoselo a colegas abogados, colegas economistas.
Pero en realidad existe una importante acumulación de conocimiento y de reflexiones teóricas y también de investigaciones empíricas desde la sociología fiscal, iniciando por los que denominamos clásicos de la sociología, ¿no? Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, George Simmel, entre otros. Que veían y analizaron los impuestos como la forma específica que adquiere el financiamiento de la burocracia del Estado en el marco de una economía mercantilizada y también monetarizada. Simmel, por ejemplo, decía que la figura de los impuestos solo puede desarrollarse en el contexto de una economía altamente monetarizada, cuyas transacciones comerciales económicas se hicieran no a través del trueque, sino a través de la moneda como tal, como la conocemos hoy en día. Y algo que en lo que convergen, por ejemplo, Weber dice que la tributación es la condición de posibilidad de la formación de Estado y más específicamente la condición de posibilidad de la burocracia racional del Estado. Y de hecho, señala Weber, por ejemplo, que las primeras oficinas que se desarrollan en el marco de una estructura estatal son las oficinas tributarias, ¿no? Evidentemente, para sostener los procesos de formación de Estado que se vendrían a dar en la Europa, pensando sobre todo en el contexto europeo a partir de los siglos 17, 18. Pero el que lanza o el que inicia, digamos, este campo que conocemos como la sociología fiscal es el sociólogo alemán Rudolf Bullshit, ¿no? Él es el primero en acuñar el término de sociología fiscal, le llamaba Finanzsoziologie o Finanzwissenschaften, ciencias de las finanzas públicas, ¿no? Y veía siempre el carácter conflictivo o se enfocaba en el carácter conflictivo que conlleva la relación ciudadanos-Estado a través de los impuestos, ¿no? Señalaba que efectivamente todos, a raíz de estas tensiones, todos los estados tienden a crisis fiscales, ¿no? El que le termina de dar forma es un economista que también tenía formación sociológica, muy conocido, muy famoso, que es Joseph Schumpeter, ¿no? En un artículo muy reconocido, muy famoso, que se, no sé, que se llama La crisis fiscal del Estado, o la crisis del Estado fiscal, más bien. Y ahí él delinea algunas premisas teóricas y metodológicas para justificar el campo de la sociología fiscal. Y de hecho, Schumpeter tenía una gran esperanza sobre las posibilidades que se podrían ofrecer desde lo que conocemos ahora como la sociología fiscal. Y señalaba, por ejemplo, que la hacienda pública no solo sirve para conocer datos, para conocer estadísticas, sino que es uno de los mejores puntos de partida para realizar una investigación de la sociedad. Decía que los impuestos tienen un carácter sintomático, causal. Sintomático, ¿por qué? Porque expresan tensiones, relaciones de poder, expresan historia también, y causal porque desencadenan procesos no solo económicos, sino también sociales, culturales, entre otros. Y un autor que de hecho es uno de los que introduce esta subdisciplina en América Latina, es el primero a quien se le traducen los artículos, como lo es Frank Karman, él era sociólogo y él señalaba, por ejemplo, que habían tres áreas en las que la sociología podía aportar al debate sociológico. Uno es sobre pensar la corrección de conductas anómicas, es decir, conductas que se desviaban de lo construido como normal o indeseable socialmente. Uno puede pensar acá, por ejemplo, que los impuestos tienen también un objetivo de control social, en caso, por ejemplo, del impuesto a los cigarrillos, el impuesto
a drogas lícitas, que tienen, digamos, el objetivo de desanimar ese tipo de conductas y consumo, ¿no? Otro tema que es en el que yo me enfoco es el reajuste del poder entre grupos y clases sociales y finalmente, decía él, permite también analizar los abusos de lo que él denominaba la economía de mercado, sobre todo esa propensión hacia desigualdades extremas y la preparación de otras formas de pensar la economía. Y muy recientemente, sobre todo también en América Latina y en el contexto anglosajón, se ha venido renovando la discusión y los temas de la sociología fiscal, ¿no? Como señaló la etnógrafa Jane Goyer, ¿no? El sistema de ingresos fiscales es una poderosa teoría moral, política y económica del Estado y la sociedad. Dicen algunos autores, la estructura fiscal es la teoría oficial de las desigualdades de las sociedades, ¿no? A través de la estructura y de los regímenes fiscales, podemos analizar cuáles son las desigualdades que una sociedad, o por lo menos sus grupos dominantes, están dispuestas a tolerar. ¿No? Un autor reciente, por ejemplo, y esta es una de las interpretaciones que a mí me gusta recalcar, es que la sociología, a diferencia, por ejemplo, de los enfoques económicos y tecnocráticos sobre el tema tributario, estudia los factores determinantes de lo que se llama el estado fiscal, ¿no? Y yo creo personalmente que la sociología fiscal tiene mucho más que ofrecer que, por ejemplo, los enfoques más técnicos sobre el óptimo fiscal para interpretar los factores causales de un régimen fiscal, de una estructura tributaria de un país, más allá del elemento puramente institucional o más allá del elemento puramente técnico, ¿no? Del problema. Y además, por ejemplo, en el caso de la teoría del óptimo fiscal, una crítica que se le hace a esos enfoques es que por un lado dejan por fuera la variable de poder en la interpretación de la construcción de política tributaria y por otro lado rara vez se cumplen sus estimaciones. Y eso es un problema que hay que abordar porque ese tipo de enfoques suelen ser limitados en las posibilidades que ofrece la política fiscal para repensar las desigualdades dentro de una sociedad, aunque hay algunos autores que, por ejemplo, incluyen las variables de políticas de bienestar dentro de los cálculos que hacen para establecer un óptimo fiscal. La mayoría no lo hacen, dejan por fuera la política social. Pero recientemente han habido algunos enfoques novedosos en ese sentido. Y citando a uno de los autores en los que más me he fundamentado, como lo es el sociólogo chileno Jorge Atria, que estudia el contexto chileno, los conflictos chilenos alrededor de la tributación, ¿no? Y su relación con las élites y las desigualdades sociales, ¿no? Nos señala que la perspectiva sociológica tiene mucho que decir en el campo de los tributos, en el campo de la política, ¿no? Porque, por ejemplo, nos permite ver de nuevo el tema de los determinantes políticos y sociales de la tributación, que no son necesariamente los mismos del gasto social o las formas en cómo la política social, perdón, la política fiscal se asocia con diferencias de clase, con identidades grupales construidas sobre distinciones espaciales de géneros o raciales. Estos dos temas muy en boga recientemente. Hay colegas que están investigando la relación entre política tributaria y género y también cómo afecta el estado fiscal. Y cómo afecta y cómo reproduce las desigualdades raciales, ¿no? Esto en el contexto, por ejemplo, estadounidense, que está muy en boga. Entonces, estas son una serie de consideraciones desde las cuales yo estoy partiendo para analizar lo que sucede en el caso costarricense. Hay algunos conceptos, no los voy a mencionar, podría
detenerme luego si alguien quiere analizar un poco más con detención, con detenimiento estos temas más teóricos y conceptuales, que son importantes para establecer la dirección de una interpretación. Entre esos conceptos, el tema del régimen fiscal, es decir, la forma en cómo se ordenan las instituciones y la normativa fiscal dentro de un país, la cultura y cumplimiento tributario, que algunas veces se confunde sociología fiscal con el estudio únicamente de la cultura tributaria, es decir, el grado en que las personas están dispuestas, la ciudadanía está dispuesta o no a pagar tributos, las razones de esos comportamientos y esas percepciones. Eso es una línea de investigación muy interesante, muy importante. Por ejemplo, yo espero abordar dentro de una sección más específica el tema de la cultura tributaria de las élites costarricenses, el tema de la equidad vertical, es decir, que la estructura tributaria de un país tasa de forma diferente a personas que tienen ingresos diferentes. Y el tema de la equidad horizontal, esto significa que la estructura tributaria sea capaz de tasar de la misma manera a grupos económicos con ingresos similares. Yo creo que en estos dos elementos, la estructura tributaria costarricense todavía deja mucho que desear. Sin duda alguna, temas clásicos que se retomaron en los debates recientes sobre la política tributaria, sobre la reforma tributaria, el tema de la regresividad y progresividad. Dicho de forma simplificada, detrás de esto hay debates importantes. Se espera que un régimen fiscal regresivo que tase más a los sectores más medios y bajos, proporcionalmente hablando, tiende a reproducir desigualdades socioeconómicos, mientras que un régimen progresivo, es decir, que tase más a los que tenga más, tiende a ser favorable para la redistribución hacia abajo de la riqueza. Un tema que se ha hablado, que hablan algunos colegas, es, y en el análisis de las élites también es el tema de lo que llaman el estado de bienestar oculto, es decir, formas de redistribución que oculta un régimen fiscal hacia los sectores ya de por sí mejor posicionados económicamente. Es decir, un régimen fiscal puede redistribuir hacia abajo o puede perfectamente redistribuir hacia arriba. Entonces, son temas que hay que considerar a la hora de analizar la relación entre élites, desigualdad y fiscalidad. Algunos datos, y esto lo hago porque no se puede hablar de élites en el vacío, digamos, sino que se habla de élites en un contexto de crecientes desigualdades socioeconómicas, y por eso es importante presentar alguna información relativa. Estos datos que ustedes ven acá, por lo menos en mi pantalla a la derecha, son las estimaciones que hace el World Inequality Database, dirigido por Thomas Piketty, que el año pasado, a finales del año pasado, presentó estimaciones para algunos países de América Latina, entre ellos Costa Rica. Estas estadísticas se basan en las encuestas de hogares, en las cuentas nacionales, en información fiscal de los países. Entonces, son estadísticas que pasan diferentes correcciones para tener una imagen lo más precisa, siempre tomando en cuenta que son estimaciones siempre parciales y siempre sujetas a interpretación, ¿no? Según esta base de datos dirigida por Piketty, en Costa Rica en el año 2018, la élite como tal, lo que se conoce en otros países como el top 10, el top 1%, se deja el 21,6% de la riqueza de la renta nacional disponible en el país. Básicamente, si lo traemos a números más concretos, esto es casi 40 mil personas que se dejan el 20%, un poco más del 20% de la riqueza disponible en el país. El top 10 es también. Se deja una nada despreciable, un porcentaje nada despreciable de 52%, es decir,
de toda la riqueza disponible, el 10% más rico del país se deja la mitad, ¿no? Y el resto se divide entre el 40% que normalmente llamamos clase media, que se deja un 38,6%, y el 50% más pobre del país se deja apenas un 9,4% de la riqueza de la renta nacional disponible. Esto es muy bajo, digamos. Esto es muy bajo. Ciertamente, lo que se deja el top 1%, igual estimaciones, puede ser que se deje un poco más, un poco menos. Pero este top, este porcentaje de 20% que se deja la élite costarricense, es nada despreciable, ¿no? Es bastante cantidad de dinero que va a parar a manos de un reducido grupo de la sociedad. Y entonces, a partir de eso, es importante preguntarse qué rol juega la política tributaria del país en la reproducción de este tipo de desigualdades. Por supuesto, digamos, hay países, por ejemplo, en Chile, en donde el 1% se deja casi hasta el 30% de la riqueza disponible. Entonces, condiciones todavía más extremas de desigualdad social. Recordando que cuando hablamos de desigualdad social, en términos sociológicamente válidos, estamos hablando de un concepto relacional. No es solo pobreza, ¿verdad? Sino es cómo se reparte la riqueza social, socialmente generada dentro de un país, ¿verdad? Y por supuesto el dato de, comparativamente hablando, incluso el dato de lo poco que se deja, el 50% más pobre del país, es de escándalo en realidad. Si nosotros nos vamos al coeficiente de Gini, Costa Rica se ubicaría en la categoría de países de desigualdad extrema, o desigualdad alta, alta casi extrema, ¿no? Según las categorizaciones que manejan diversos colegas que abordan el tema de las desigualdades. Entonces, preguntándonos sobre cuál es el rol que juega el tema tributario en la reproducción de esas desigualdades y en la distribución de los ingresos socioeconómicos, nos damos cuenta que en Costa Rica, y esto no es noticia necesariamente nueva, en Costa Rica los ingresos después de impuestos, es decir, sumándole transferencias, sumándole política social, seguridad social, ¿no? La variación del coeficiente de Gini antes y después de transferencias es muy baja, es sumamente baja. Varía entre 0.05, 0.07, es decir, es una variación mínima, lo cual quiere decir que la política tributaria y la política social costarricense tiene muy poco efecto en cómo se distribuyen las desigualdades del ingreso socioeconómico. Acá algunos autores hablan del ingreso antes de impuestos, o del ingreso, o de la desigualdad de mercado, pero en realidad el ingreso que se conoce de mercado ya está también mediado por las capacidades de distribución y constitución e intervención del Estado dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, yo no manejo el concepto de desigualdades de mercado, pero sí de antes y después de transferencias públicas. Un dato interesante cuando uno analiza y estudia estos temas sobre la variación de la desigualdad después de impuestos es que se da cuenta que una de las variables que más incide favorablemente en una mejor distribución del ingreso en Costa Rica son lo que se suele denominar las cuotas obrero-patronales. Si no existiesen las cargas sociales, la estructura, la regresividad fiscal del Estado sería peor, y de manera considerable. Básicamente es el principal elemento que explica la variación positiva de las desigualdades de ingreso. Y esto lo digo porque en Costa Rica hay un debate importante sobre qué hacer con las cargas fiscales, que comparativamente hablando sí son altas, pero que generan mejores condiciones en
la redistribución de la riqueza socialmente en Costa Rica. Y algunos señalan que hay que quitarlas, hay que reducirlas significativamente porque tienen efectos en el desempleo, etcétera, e incluso se compara con el contexto de el promedio de países de la OCDE. Lo que pasa es, no todos, por ejemplo, acá en Alemania, donde me encuentro ahorita, las cargas sociales, obrero-patronales, son significativamente altas. Tengo entendido que también en Bélgica, por ejemplo, son muy altas. Pero lo que explica el hecho de que las cargas sociales en el promedio de países de la OCDE son menores que en Costa Rica, no es la disminución de la seguridad social, sino que esa política de seguridad social se está tendiendo a financiar cada vez más con impuestos directos hacia los sectores más acaudalados. Entonces, habría que preguntar si, bueno, le reducimos las cargas sociales, pero habría que ver si estarían dispuestos a introducir o mejorar la recaudación e introducir nuevos impuestos directos y altamente progresivos, como lo hacen también otros países de la OCDE, ¿no? En términos generales, además de aumentar la desigualdad socioeconómica, las estructuras fiscales regresivas están asociadas a la pérdida de legitimidad del Estado por la inequidad vertical que implican. Acá el segundo gráfico, el gráfico número 2, que pueden ver ustedes, muestran la distribución de los ingresos del Estado. Y si ustedes ponen atención acá, se darán cuenta que la mayor cantidad de ingresos que recibe el Estado vienen de tributación, de tributos indirectos. Esto es tributos al consumo que tienden a ser regresivos y a coadyuvar los procesos de reproducción de desigualdades socioeconómicas, mientras que los ingresos tributarios directos, si bien es cierto, en los últimos años han aumentado, ¿verdad? Por ejemplo, en las últimas dos décadas han aumentado, siguen siendo muy bajos, no solo con respecto al contexto latinoamericano, sino por supuesto con respecto al contexto de la OCDE. Costa Rica ya esta semana recibió la noticia de su ingreso, digamos, a lo que se conoce popularmente como el Club de Países Ricos, ¿no? Habría que preguntarse, entonces, porque son países como Colombia, como México, que tienen bien contextos de gran inestabilidad política y también ingresos muy bajos. Dígase, valga la mención para decir que, las estadísticas y los promedios de la OCDE, de los ingresos tributarios de la OCDE, de los ingresos por tributos directos de la OCDE serían mucho más altos si no fueran por estos países: Turquía, México, Chile, Colombia, que en realidad distan mucho sus esquemas tributarios y también su política social dista mucho de la que uno se encuentra en los países verdaderamente ricos de la OCDE. Pero esto nos sirve para señalar la existencia de una clara regresividad fiscal en términos generales. Aquí tampoco estoy contemplando las posibles modificaciones que traería la nueva estructura tributaria, sino que estoy tratando de tener una perspectiva más amplia, además porque todavía está por verse cuáles van a ser los efectos de la reforma, de la última reforma tributaria aprobada, después de el contexto de crisis sanitaria que implica sin duda alguna la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, a partir de estas consideraciones, yo no me voy a detener en términos de la metodología que está detrás de todo esto. Yo sigo una metodología que se llama rastreo de procesos o process tracing, con énfasis en coyunturas críticas. Y a partir de ahí analizo las dinámicas de poder entre élites y estados. Acá nada más les voy a presentar brevemente algunas consideraciones que hemos estado elaborando, con respecto a esto, centrándome en lo que yo considero las últimas tres grandes coyunturas fiscales, ¿no? Recordando que el tema fiscal siempre es un tema conflictivo. No hay sociedad en donde el tema impositivo no implique, o son muy pocas sociedades
las que no tienen problemas con la fiscalidad, ¿no? Con la relación social, lo que se llama la relación social fiscal. Recordemos el tema, la primera coyuntura que voy a repasar es la coyuntura de Babel Pacheco con el tema del pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal surgió de las comisiones mixtas, de una comisión mixta. Recordemos que en aquel contexto post combo de Lice o post movilizaciones en contra de lo que se llamó el combo de Lice, surgieron una serie de comisiones mixtas que lo que tenía como objetivo era poner a los distintos sectores sociales y empresariales de acuerdo en torno a ciertas políticas que se consideraban importantes. Una de ellas fue la ley del pacto fiscal. Inicialmente, en un caso atípico dentro de las coyunturas que analizo, recibió el apoyo tanto de sectores sociales, sindicales, como de sectores empresariales. Y se pusieron de acuerdo en torno a cuál debía ser la reforma tributaria, ¿no? Sin embargo, esa reforma, recordemos, enfrentó un bloqueo institucional parlamentario y así como el rechazo parcial de ciertos grupos de poder, ¿no? El pacto fiscal tuvo que enfrentar, o la ley, el proyecto de ley de pacto fiscal tuvo que enfrentar casi 3.000 mociones y recursos, que duró varios meses, ¿no? Fue un proceso que inició más o menos en el 2002-2003 y se aprobó en el 2006 al final de su mandato, pero se fue rechazada por cuestiones de forma, ¿no? Por cuestiones procedimentales, por vicios procedimentales por parte de la Asamblea de la Sala Constitucional, presionada por ciertos sectores y fracciones opositoras, ¿no? Uno de los temas que vemos en este contexto de la reforma de Abel Pacheco fue que Pacheco, y esto en mis anteriores investigaciones fue un tema interesante que se abordó. Pacheco condicionó el envío del TLC a la aprobación, no sé si se acuerdan, a la aprobación de la reforma tributaria, a la reforma del pacto, la ley del pacto fiscal. Esta decisión de Pacheco se hizo porque él intentó hacer lo mismo que hizo su colega salvadoreño, el presidente Saca, que él negoció con los grupos dominantes de su país para que primero, antes de aprobarse el Tratado de Libre Comercio, se aprobara una reforma fiscal relativamente progresiva. En El Salvador se aprobó en ese contexto, pero Pacheco no pudo aprobar. De hecho, más bien esa condición del TLC, del envío del TLC a la reforma, a la aprobación de la reforma fiscal, lo que implicó fue lo que algunos hemos denominado un golpe de Estado técnico. Todo el equipo económico que estaba a favor del Tratado de Libre Comercio le renunció. ¿No? Y una de las razones por las cuales le renunció es por el apoyo de Pacheco, fuerte apoyo de Pacheco a su reforma fiscal, que era muy interesante porque esa reforma fiscal traía relativamente, desde el punto de vista de los intereses empresariales, era relativamente favorable. Era favorable, le reducía el impuesto sobre la renta significativamente, hasta un 25%. Ciertamente incluía también algunas reformas progresivas, el impuesto a las ganancias de capital, entre otros, pero no tuvo un apoyo considerable, digamos, de los sectores élite del país, ¿no? La reforma fiscal de Pacheco dependió exclusivamente de su propio esfuerzo, sin apoyos sociales, sin apoyos de los grupos hegemónicos en Costa Rica. Recuerden también el tema de la reforma presentada por Laura Chinchilla. De los tres, uno de los aspectos que llama la atención es que este es el único que aborda específicamente, de forma relativamente considerable o amplia, el tema de que la política fiscal no es solo un elemento importante para dotar de recursos al Estado, sino para enfrentar las desigualdades, ¿no? Y en el proyecto, de hecho, incluso en el título, se presenta
El tema central es el de la desigualdad. Por eso se llamaba el proyecto de solidaridad fiscal, ¿no? Y este proyecto, si bien es cierto, llegó a ser o llegó a ser favorecido por una suerte de pacto entre las dos figuras de los partidos más importantes del momento, dígase Laura Chinchilla y dígase del lado del PAC Otón Solís, que era realmente ofrecía elementos interesantes, era una reforma relativamente progresiva. Se enfrentó tanto a la fuerte oposición dentro de la Asamblea Legislativa, liderada fundamentalmente, pero no exclusivamente, por Luis Fischmann en aquel entonces, ¿no? Pero también tuvo fuerte resistencia social, ¿no? Y social, sindical y empresarial, ¿verdad? En el caso de los empresarios, los colegas que han abordado esa coyuntura específica dejan muy claro que fueron los que más acciones colectivas desarrollaron en contra de esa reforma fiscal, enfatizando un discurso que está muy presente en estos sectores: la eficiencia del gasto público, que son dos cosas distintas, perfectamente se puede abordar el tema tributario y el tema de. Y todos queremos, por supuesto, una administración más eficiente, que no necesariamente es lo mismo que una gestión orientada por criterios de austeridad fiscal. Pero su discurso, si hacemos un análisis de discurso, del contenido del discurso de los grupos hegemónicos en el país, se centraba, digamos, en la necesidad de reducción y eficiencia del gasto público, y un rechazo abierto, digamos, en esta ocasión, al impuesto a las ganancias de capital. Algo muy interesante porque previamente con Abel Pacheco ya se habían puesto de acuerdo y habían aceptado, digamos, eliminar la exoneración que existía, las exoneraciones que existían a las ganancias de capital, ¿no? Y el sector empresarial ejerció una influencia, los sectores élites ejercieron una influencia decisiva en el curso de formulación también de la política fiscal. Y un dato importante y revelador, digamos, que expresa cómo las élites se van configurando. Algunos colegas hablan de captura del Estado, digamos, por parte de las élites, otros hablan de el secuestro de la democracia, una serie de conceptos que tratan de captar la manera en cómo los distintos grupos y miembros de las élites intentan colonizar y penetrar la institucionalidad pública del Estado, ¿no? Aquí quiero mencionar al colega Randall Blanco, que es uno de los que han iniciado, digamos, este tema y que mayor manejo de estos debates tiene. No, pero un dato, pero tomando en cuenta esto que estoy mencionando, ¿no? Fue muy interesante ver cómo la ministra de Comex se traía abajo la propuesta fiscal que su misma presidenta estaba proponiendo, ¿no? Esto sucedió en Estados Unidos, donde, ¿no?, Laura Chinchilla quería un impuesto a las zonas francas y su propia ministra de Comercio, le señaló que esa era una decisión equivocada, que debía retractarse y que ella estaba en contra de eso. Y como sabemos, bueno, nuevamente la Sala Constitucional falló negativamente, igualmente sobre temas de procedimiento, sobre vicios procedimentales dentro del proceso de discusión legislativa. Por supuesto, desde el punto de vista sociológico es importante, más allá de las decisiones institucionales, las fuerzas sociales que están detrás de las decisiones de las instituciones. Y en este caso una fuerte oposición de los grupos dominantes y también de los grupos sindicales. Y finalmente tenemos el caso de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de la actual administración, que yo soy sincero, digamos, es una reforma que intentó presentarse como progresiva, pero en realidad hay ciertas dudas sobre la progresividad y los efectos que pueda tener esa reforma
en la reproducción de las desigualdades socioeconómicas. Y también en términos de los efectos económicos contractivos, procíclicos que puedan tener. Por supuesto, ahorita de momento solo podemos elaborar hipótesis y proyecciones que solo podremos confirmar con el transcurso en la medida en que se vaya implementando el proyecto de ley, ¿no? Pero curioso que en esta, a diferencia de la reforma de Laura Chinchilla, en esta ley el tema de la desigualdad es sumamente marginado, es significativamente marginado. Hay una breve mención, una leve y corta mención al tema de la desigualdad, si ustedes leen el proyecto de ley y las justificaciones que presentaban, cuando hacía mención sobre las reformas al impuesto sobre rentas y los nuevos, las nuevas alícuotas o las nuevas, las distintas tasas que se iban a reformar en el impuesto sobre la renta. Pero prácticamente el tema de la relación entre impuestos y desigualdad fue marginado y se presentó más como una reacción, ¿no? Fue la presión social, el debate social el que obligó a los decisores del momento, a las personas decisoras del momento, a salir al paso de las críticas diciendo que en realidad la reforma era progresiva, que la mayoría de impuestos iban a venir del 20% más rico, ¿no? Cuyas estimaciones en realidad son bastante cuestionables, o por lo menos las estimaciones econométricas en las que se suele basar ese tipo de afirmaciones pueden ser fácilmente demostrables. Muchas de ellas, por ejemplo, se basan en las encuestas de hogares o las encuestas de consumo, pero las encuestas de consumo tienen el problema que no logran capturar bien los grupos en cada polo de la escala de ingresos. No capturan ni los grupos más empobrecidos y tampoco capturan la realidad de los grupos más enriquecidos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de estimaciones que se hicieron en el contexto de la reforma fiscal, porque suelen tener problemas de base, ¿no? Y de hecho yo aprovecho, yo suelo hacer, creo que la elaboración también de conocimiento tiene que invitar a la polémica, pero yo creo que las estimaciones que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR están equivocadas, sesgadas y además llevan a conclusiones equivocadas, falsas. Por ejemplo, se decía que el IVA era un impuesto progresivo. El IVA no es un impuesto progresivo. El IVA ciertamente es menos regresivo que el impuesto de ventas generales, pero no es un impuesto progresivo per se, ¿no? Es un impuesto regresivo. Y de hecho, dentro de los especialistas en la materia y colegas de sociología fiscal, existe una crítica muy fuerte a ese excesivo énfasis que ponen los estados periféricos, los estados en América Latina, en Asia, en África, en imponer el impuesto al valor agregado. Porque dicen que primero es un impuesto regresivo, segundo es un impuesto claramente económicamente contractivo de la demanda agregada de un país, y segundo porque los países en los países en donde la economía es altamente informalizada, el IVA tiene muy pocos efectos, ¿no? El IVA sirve en una economía altamente formal, pero no en economías y en sociedades cuyo empleo, cuyas transacciones son importantes, se hacen, digamos, desde el ámbito informal, por lo menos un segmento importante, ¿no? Entonces, lo que debaten los colegas es que no se entiende por qué ese énfasis, digamos, de presentar el impuesto de ventas agregado al valor agregado como si fuera la última innovación en materia tributaria, sino que debería buscarse nuevas formas creativas que todavía están en proceso de ser construidas y propuestas, ¿no? Para abordar el tema de la economía informal.
Finalmente, esta reforma del reciente gobierno fue aprobada, como todos vimos, recibió el apoyo de los grupos élites. Y algo novedoso y que se diferencia de las coyunturas anteriores es que no existió una ruptura política entre los principales grupos empresariales, grupos élite del país y las élites políticas, ¿no? Hubo una suerte de convergencia, sinergia de intereses entre estas dos agrupaciones, que normalmente la relación no es fluida, ¿no? Incluso hubo empresas que ofrecieron apoyo logístico, alimentación para las fuerzas policiales en aquel contexto de convulsión, de convulsión de la coyuntura, ¿no? De crisis social y fiscal. Y, por ejemplo, digamos, la reforma fiscal aprobada contiene ciertos elementos que fueron vistos favorables por la élite del país, ¿no? Por ejemplo, la amnistía tributaria, que es otro elemento, es un dato de inequidad vertical. Las amnistías tributarias profundizan la inequidad vertical de una estructura fiscal y mantienen lo que, y esto es un concepto como tal, tiene valor epistemológico o epistémico, ¿no? Mantiene privilegios fiscales a ciertos sectores específicos que se consideran intasables. Vean hoy en día que, por ejemplo, y traigo a colación el tema de las zonas francas. Si todo se da de acuerdo a lo que se está presentando en el escenario internacional, muy probablemente las empresas transnacionales o los países, más bien los países económicamente poderosos, van a presionar para que exoneraciones o regímenes tributarios especiales para las empresas transnacionales se eliminen. No se está hablando, por ejemplo, actualmente en el caso de la administración de Biden, en el caso también aceptado por Francia, por Alemania, de poner un impuesto de un 15% a las ganancias de las empresas transnacionales. Entonces, si esa propuesta que se está manejando a nivel internacional llega a suceder, habría que repensar el régimen de privilegios fiscales hacia esas empresas, ¿no? Presionados por los países económicamente poderosos, ¿no? Y un dato, por ejemplo, de otros elementos favorables es el tema de la norma de subcapitalización que se mantuvo, ¿no? Es muy importante para el combate del incumplimiento tributario corporativo, pero que, y ahí pongo la cita, se debilitó expresamente, y así lo dice la persona que fue entrevistada por esta persona, se debilitó la norma de subcapitalización, se debilitó a solicitud de los grupos económicos del país. Entonces, esos son algunos elementos que permiten visualizar las dinámicas de poder entre las élites costarricenses y las coyunturas y las élites estatales en tres coyunturas distintas, ¿no? Y un dato interesante es que de estas últimas tres coyunturas fiscales importantes, porque hubo otra serie de proyectos importantes durante la administración de Luis Guillermo Solís. Que, por ejemplo, la administración de Luis Guillermo Solís fue la que trajo al debate público el tema de la evasión y elusión fiscal, que otros sectores y otros grupos de la sociedad ya habían planteado en el debate político, pero que no se había oficializado en forma de datos y contabilización de cuánto era la evasión y elusión de los impuestos, lo que denominamos la salida tributaria de los contribuyentes, ¿no? Y
Hago una serie de reflexiones para finalizar sobre cuáles son los sectores más beneficiados a partir de la estructura tributaria costarricense. Hay que decir que es un logro que Costa Rica mantenga una tasa del 30% en el impuesto corporativo. ¿Es alto? Sí, es alto. ¿Es el único país en tener ese impuesto alto? No, no es el único. Y es un logro en el contexto. Por ejemplo, la OCDE, el promedio del año pasado estuvo en un 22%, ¿no? En el plazo de 2 décadas pasó como de un 30% a un 22%, algo que ya se ha estado debatiendo para revertir esa tendencia propia de la competencia fiscal internacional. Ahora bien, el impuesto corporativo costarricense es alto, pero la capacidad recaudatoria que tiene el país de este impuesto está muy por debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo del promedio de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, los ingresos corporativos representan apenas un 11% de los ingresos fiscales totales. Apenas 1,7 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE y 4,5 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Este dato de la CEPAL, dice la CEPAL, que las mermas del impuesto corporativo son de un 65% del ingreso potencial, ¿verdad? Esto sin tomar en cuenta las pérdidas derivadas de prácticas de planificación tributaria, de los precios de la manipulación de los precios de transferencia, que además reducen artificialmente los beneficios que las élites reportan, ¿no? Para analizar la relación entre élite y estructura tributaria de un país es importante tomar en cuenta dos aspectos. Además del impuesto sobre la renta, también otra serie de elementos. Uno es lo que se conocen como exoneraciones o gasto tributario del Estado, y el otro es el tema, como les mencioné al inicio, del cumplimiento tributario. Las exoneraciones, por ejemplo, al impuesto sobre la renta en las zonas francas, pasaron de un 0,01% del PIB en el 2009 a un 1% a un 1,04% del PIB. Esto significa que hay una política de promoción de la fracción comercial costarricense. Sin olvidar el tema de los certificados de bono tributario, los famosos CATS, que fue uno de los principales en los años 90 e inicios del año 2000, era uno de los principales disparadores del gasto, los famosos CATS, que a juzgar por los papeles de Panamá, muchos de esos subsidios que se daban a las exportaciones en realidad terminaron siendo mecanismos de distribución de riqueza hacia estos sectores. Y hacia estos ejes de acumulación de capital, ¿no? Como señala el economista Juan Pablo Pérez Sáenz, ¿no? Estos son espacios de acumulación que los estados crean deliberadamente a partir de secciones fiscales y otra serie de privilegios y prácticamente se constituyen en ámbitos de extraterritorialidad nacional, ¿no? Además de los certificados de bono tributario, además del tema de las exoneraciones vía gasto tributario, se presenta el tema de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, en la década de los 80, los ingresos por aranceles a las importaciones constituían cerca de un 3,5% del PIB costarricense. Y en la actualidad, mencionaba el ministro Fallas en aquel entonces, en el año 2015, apenas representan un 0,6%. Y los tratados de libre comercio, más allá de la discusión y el debate sobre sus beneficios y los perjuicios que implican el manejo de estas formas de comercio, ¿no?
Lo que ha implicado en términos tributarios es que lo que hacen los gobiernos para cubrir los ingresos ahora no percibidos es aumentar los impuestos regresivos al consumo, reproduciendo las desigualdades. Y han dejado, digamos, esta serie de tratados de libre comercio, han dejado a los países periféricos, y aquí cito la importante investigación de Calle y Gadene al respecto, que incluyen, digamos, una serie de países que han implementado tratados de libre comercio, y dicen, tenemos tres décadas en donde se ha presentado esta situación, pero aún los estados no logran cubrir el costo fiscal que implican los TLCs, ¿no? Además de los beneficios al eje de acumulación transnacionalizado, comercial, hay beneficios o incentivos específicos desde la administración tributaria sobre el eje de acumulación financiero o la élite financiera. ¿Ven ustedes que creo que está mal la información, pero si tomamos en cuenta, digamos, los ingresos no percibidos por exoneraciones a la élite financiera y a las zonas francas, el gasto tributario asciende casi a un 2% del PIB en Costa Rica? Y son gastos que, más allá de, algunos pueden decir, bueno, es que hay que promover este tipo de ejes de acumulación. El problema es que ese gasto tributario hay que cubrirlo con algo. Y cubrirlo con algo normalmente implican impuestos o lo que tradicionalmente se ha impuesto en las últimas décadas son impuestos al consumo regresivo. Porque no es tan fácil recortar el gasto y porque también habría que dar una discusión, digamos, en cuáles son los efectos también de lo que se denomina la austeridad fiscal, que, por ejemplo, en esta coyuntura de pandemia, los países, por lo menos los países centrales, prácticamente desecharon las tesis de la austeridad fiscal, ¿no? Que ya venían siendo cuestionadas desde hace varias décadas, porque muchas de sus promesas no se cumplían. Ni siquiera se cumple la promesa de mayor eficiencia de la administración pública, ¿no? Entonces, en suma, podemos decir que la estructura tributaria reproduce inequidades verticales e inequidades también horizontales, porque son sectores, ¿no?, específicos dentro de los grupos de mayor ingresos que se ven beneficiados por una serie de políticas de exoneración, de políticas de políticas de privilegios, de lo que llaman la redistribución hacia arriba, ¿verdad? Que se presenta cuando se dan cuando se dan este tipo de exoneraciones, ¿no? Creo que ya me he ido dilatando un poco, solo quería hablar brevemente sobre el tema del cumplimiento tributario, problematizar, por ejemplo, retomo acá la presentación, el tema del cumplimiento tributario, de acuerdo a una investigación, por ejemplo, elaborada en el contexto del Banco Mundial. Una de las formas en cómo las sociedades empresariales del país logran disminuir su contribución al fisco es manipulando los costes, ¿no? Ellos hacen sus estimaciones, su propia investigación y dicen que más o menos el 60% de el fraude fiscal se explica porque se inflan los costos empresariales, ¿no? Y que Costa Rica tiene una serie de deficiencias tanto en inspección tributaria como en materia normativa, que facilitan que eso sea así, ¿no? Hay dos datos sobre el tema del incumplimiento tributario, del impuesto sobre las rentas de sociedades jurídicas, dígase del impuesto corporativo.
Está una investigación o datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda en el 2015 que estiman que el incumplimiento del impuesto de la renta de las élites o de los grupos empresariales, sectores empresariales, fue superior al 4%, ¿no? Entre el 2010 y el 2013. Esto es significativamente. Esto es un dato significativo, porque es un 4% con respecto al PIB, casi la mitad de el déficit fiscal costarricense. Por supuesto que es irreal pensar que se puede llegar a un 0%, pero comparativamente hablando, un 4% merece un debate, merece una discusión. Y luego hay otra investigación de Úbeda y Pacheco, que es la investigación del Fondo Monetario Internacional, muy publicitada, pero mal interpretada, porque ellos dan un dato menor. Dicen que el fraude o el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta de las sociedades en realidad no es de un 4, sino un 3 y un 2, entre un 3 y un 2,7 en el periodo 2012-2015. Sin embargo, hay que saber leer estos datos, porque estos datos de Úbeda y Pacheco refieren únicamente a las sociedades no financieras y no al conjunto de sociedades o de empresas en el país, y tampoco toman en cuenta las zonas francas. Todo esto es importante, ¿verdad? Y se remata con una estimación que hace el reconocido economista que aborda el tema de los paraísos fiscales en su proyecto The Missing Profits o las ganancias perdidas. Dicen, estiman para el caso costarricense que el país pierde un 22% de sus ingresos corporativos por fuga de capitales hacia paraísos fiscales. De nuevo, estos son datos que son sujetos a debates, son sujetos, pero son estimaciones que nos permiten tener una idea. Comparativamente hablando, dentro de este mismo proyecto, este porcentaje apenas es superado por Francia, Alemania y Reino Unido. Es el país de América Latina que más desvía fondos hacia paraísos fiscales, de acuerdo a estas estimaciones, por supuesto, mejorables, ¿verdad? Sobre todo por la opacidad que implica el estudio de los paraísos fiscales como tal. Y hay una serie de discursos alrededor del tema de la elusión dentro del mundo empresarial, de la elusión fiscal, sobre ver la elusión como un derecho legítimo. Y cuando uno escucha y lee tanto pronunciamientos públicos como manifestaciones particulares, la elusión, incluso en ciertos contextos, es hasta celebrada, ¿no? Es parte del ingenio de las élites, ¿no? En materia jurídica, en el caso costarricense, una sentencia muy famosa, reproducida constantemente en los debates sobre el tema de la evasión y elusión fiscal, es la sentencia número 1181 del 2009 de la Sala Primera de la Corte Suprema, que diferencia entre elusión legítima y la elusión ilegítima. ¿Para la elusión legítima cuál es? La economía de opción. Para cuando yo tengo varias normas y elijo aquella norma que me permite mejores opciones tributarias, ¿no? Mientras que la elusión ilegítima viene siendo lo que se conoce comúnmente como evasión fiscal, que se da por un uso erróneo de las formas jurídicas. Por ahí dicen algunos colegas sociólogos, no, la elusión es ir en contra del espíritu de las leyes, mientras que la evasión es ir en contra de la letra de las leyes, ¿no? Y sobre esto existe un debate bastante fuerte que se está presentando, digamos, en el debate contemporáneo, tanto de colegas de economía, colegas de sociología, de que en realidad tanto la elusión como la evasión tienen un mismo fin, que es la salida de la relación tributaria con respecto al Estado, es decir, contribuir menos, ¿no? Y que no se puede traer la elusión.
fiscal, más allá del debate de legítima, ilegítima, legal y ilegal, la elusión fiscal erosiona la base tributaria y es un mecanismo de desigualdad vertical, ¿verdad? Y que reproduce, digamos, entonces la evaluación de las formas de elusión, sobre todo de estos grupos, hay que evaluarla en relación a la progresividad o regresividad que implica esto, ¿no? Este tipo de representaciones jurídicas y sociales sobre la elusión como un derecho legítimo, en realidad terminan legitimando la salida tributaria de los grandes grupos empresariales y ocultan, digamos, la desigualdad de base que permite a algunos maximizar ganancias y reducir su contribución al fisco, ¿no? No hay que olvidar, para el caso costarricense, que en conjunto América Latina, Costa Rica está en una región que es la región que más oculta riqueza en los paraísos fiscales, ¿verdad? Y que hay que abordarlo también el debate a partir de esa perspectiva. Costa Rica no tiene una definición de fraude fiscal, que eso es importante, sería importante incluirlo. Hay otros elementos que hacen regresivo la estructura tributaria costarricense. Costa Rica no tiene un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre las herencias, perdón. Y el impuesto sobre las herencias es uno de los impuestos más progresivos que permite la mejor redistribución de la riqueza en un país. Y es de escándalo, digamos, que un país que un Estado que se hace llamar Estado social no cuente con un impuesto a las herencias, que no necesariamente tiene que ser un impuesto a las herencias a todas las herencias, sino a aquellas más económicamente más significativas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se ha implementado de manera rigurosa el impuesto a las herencias, apenas es un impuesto que cubre el 20% más rico, ¿verdad? O sea, es un debate que hay que dar a la par de la necesidad de mejorar el impuesto al patrimonio, no solo a las rentas, sino al patrimonio. Costa Rica es uno de los países en el contexto de la OCDE que tiene menores ingresos por impuesto al patrimonio, es decir, a lo que la gente posee como tal, y hay que mejorar ese tipo de cosas si queremos enfrentar el problema de la desigualdad. Es el marco general en el cual yo baso mi discusión y algunos temas. Y finalmente quiero mencionar, hay algunos otros temas, pero los voy a dejar de lado, creo que ya me he extendido, y si me dejan, termino hablando en una hora más, que es el reciente texto de los economistas Immanuel Sáenz y Gabriel Zucman, que son los que están a la cabeza, digamos, de los debates, sobre todo económicos, en materia de elusión y evasión fiscal, ¿no? Señalan que las élites buscan diferenciar, sin duda alguna, para beneficio propio, la elusión y la evasión, pero que en realidad en ambos casos y en términos generales la fabricación de productos destinados en exclusiva a reducir de manera sustanciosa los impuestos no difiere mucho de la venta de herramientas para robar. ¿Y por qué también señalo yo que es un elemento de inequidad vertical? Porque para acceder a esta serie de oficinas de planificación tributaria con personas especializadas en derecho tributario, en administración financiera, hay que tener plata. Hay un mercado de elusión fiscal. Ese mercado en el contexto ideal no debería existir, ¿no? Y por eso señalan estos mismos autores, ¿no? La necesidad de avanzar de una economía de opción o del criterio de la economía de opción al criterio de la doctrina de la sustancia económica. Es decir, que aquellas actividades comerciales que no tengan como fin producir un bien, ¿no? O una transacción comercial como tal, sino que tenga como fin único y exclusivamente pagar menos impuestos, sea de antemano considerada ilegal. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración tributaria a partir del 2010 ha venido implementando una serie de reformas para cambiar hacia un enfoque de doctrina de la sustancia económica. Y es el país, habría que debatir si lo ha hecho con éxito o no, pero es el país que ha avanzado más en esa dirección.
Y en términos generales, este escenario que nos dice, bueno, aquí tomo prestadas las palabras del colega, profesor y doctor, que tiene una investigación también para el caso costarricense, Aaron Schneider, ¿no? El desarrollo de los regímenes, dice este profesor, de los regímenes del Estado fiscal depende de una fracción de capital que apoye, sea por voluntad o sea por el ejercicio de la soberanía que tiene el Estado sobre la sociedad, política y financieramente al Estado fiscal. Pero el contexto costarricense contemporáneo se caracteriza por la ausencia de este soporte dentro de las fracciones ganadoras económicamente de las últimas décadas. Más bien, los dispositivos discursivos que he mencionado antes, que también están detrás de la hiperbolización del elemento salarial del Estado, sumados, digamos, a los intentos de salida de la relación tributaria por incumplimiento ilegal o incumplimiento creativo, incumplimiento creativo de solución, se vinculan al proceso de legitimación del Estado costarricense, ¿no? Y muchos de estos, estos discursos se fundamentan en que se considera que el Estado costarricense tiene un tiene ingresos, tiene un tamaño excesivo, ¿no? Y normalmente citan el informe de la OCDE que dicen, no, miren que Costa Rica, el 50% de los ingresos fiscales se consumen en salarios, pero cuando uno descompone las dos variables que utilizan para medir, para realizar esa tasa, nos damos cuenta que en realidad los ingresos del Estado costarricense y que esa relación, esa tasa que presentan la OCDE, se da porque tiene ingresos muy bajos. Y eso es una discusión, eso es un debate complejo, de mucha polémica, pero cuando uno analiza de manera comparativa con respecto a otros países similares, nos damos cuenta que Costa Rica, en términos generales, tiene ingresos fiscales muy bajos. Comparándolo también con países con una economía similar, con un tamaño similar, con un desarrollo económico similar, son relativamente, comparativamente bajos, ¿no? Por supuesto, acá no estoy planteando que los elevemos. Por ejemplo, los países de la OCDE tienen ingresos tributarios en promedio de un 33%. En Costa Rica ha rondado en la última década entre un 20 y 23% de ingresos tributarios. En los países ricos, verdaderamente ricos, los ingresos fiscales andan en el orden de el 40, 45, incluso algunos países como los países nórdicos por encima del 50% del PIB de su país, ¿no? Y si analizamos el tema de la compensación a empleados públicos, y esto lo menciono porque es una de las justificaciones que se suele dar para justificar el incumplimiento tributario, para justificar no cumplir o no fortalecer las normativas que combaten la elusión y el incumplimiento tributario, es el tema de los salarios, que ya hemos discutido bastante a nivel de país. Pues yo nada más terminaría diciendo que en realidad el problema no es el volumen como tal. Por supuesto que hay un problema de distribución. Y los altos salarios hay que controlarlos. Un tema de justicia salarial también con respecto a los empleados menos remunerados, tanto del sector público como privado. Pero en términos del volumen general, no hay una cuestión de escándalo como lo vemos acá, utilizando los mismos datos que utilizan los que elaboraron el informe de la OCDE, ¿verdad? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque detrás de esta deslegitimación del Estado se encuentra un intento de ruptura con el Estado, un intento no, sino una realidad de ruptura del Estado, de los grupos dominantes con respecto al soporte que dan tributariamente a los estados, al Estado costarricense, de manera tal que el resultado es ya no un estado fiscal, lo que conocemos un estado fiscal, sino que Costa Rica se está convirtiendo en un estado deudor. Y prácticamente con estas consideraciones que buscan polemizar, que de nuevo, insisto, como mencioné al inicio de la exposición, son algunas hipótesis tentativas, muchas de estas hipótesis de trabajo que hace falta refinar la argumentación, mejorar también la
la información empírica, los datos empíricos, pero que por lo menos a mí me ha servido para sentar una base sobre la cual empezar, digamos, mi trabajo de doctorado y que no contempla únicamente Costa Rica, sino que contempla el contexto centroamericano. Dicho eso, muchas gracias por la atención brindada y bueno, espero también recomendaciones, sugerencias, críticas, observaciones, que de eso está hecho el debate académico. Vamos a dejar de allá. Listo. Muchas gracias a Esteban Arias por su presentación tan bien documentada y tan llena de datos que nos dejan pensando que se ha avanzado relativamente poco en estas dos centurias en el tema fiscal y que sigue siendo el tema de en manos de muy pocos y complicándole la vida al Estado costarricense desde el puro inicio de la vida independiente. Tenemos aquí algunos comentarios y preguntas. Macarena Barahona dice, una radiografía de la ausencia de solidaridad de nuestra élite y visión de un país incluyente y democrático. Carlos Sánchez Navarro dice, por favor, ¿dónde podemos leer esta información? Y otra más, existe la percepción generalizada de que en Costa Rica hay serias deficiencias en la recaudación. ¿Qué opina usted al respecto? Por ahí eso sería por el momento. Muchas gracias. Empiezo por el final. Sí, Costa Rica tiene serias deficiencias en materia de administración tributaria. Hay que mejorar los mecanismos que tiene el Ministerio de Hacienda para rastrear, digamos, las transacciones comerciales. Desde la perspectiva que yo manejo, es interesante ver también cómo los países, los estados y gobiernos, para no entrar en procesos complejos de negociación con los sectores dominantes y diferentes sectores sociales, lo que suelen hacer es no implementar reformas fiscales de gran envergadura, sino mejorar la recaudación tributaria a través del fortalecimiento de la administración tributaria, de la administración hacendaria. Yo creo que en los últimos años se han dado pasos importantes en esa dirección. Por ejemplo, el tema de el tema de las listas de accionistas de las sociedades anónimas, que fue una ley que se aprobó en la administración de Luis Guillermo Solís, que al final se terminó modificando eso. Y que en realidad era un atraso tremendo, digamos, en materia, comparando con las estructuras tributarias más sofisticadas, ¿no? Que Costa Rica no sepa cuánto ganan los accionistas y cuánto realmente le ingresan a los accionistas de las empresas y quiénes son los accionistas, ¿no? Eso fue un paso importante que se dio y que se dio luego de una importante presión de los grupos económicamente más poderosos del país, ¿no? Pero lo interesante, de nuevo retomando como iniciaba la respuesta, lo interesante es ver cómo incluso política que es propia del Ejecutivo, digamos, del Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver con reformas a la normativa, que no tiene nada que ver con la imposición de más impuestos, incluso esas son adversadas por los grupos dominantes en el país. Uno lo ve, por ejemplo, en el tema del secreto bancario. Lo que se maneja, por ejemplo, y de nuevo cito a Gabriel Sussman, y cito a la misma OCDE, digamos, el secreto bancario está condenado a ser superado.
a desaparecer. Y eso se mencionó hace 10 años, luego de la crisis financiera del 2010, del 2008, ¿no? Es necesario reconsiderar el tema del secreto bancario, también pensándolo con relación a los paraísos fiscales. Entonces, incluso en Costa Rica, el secretario de la OCDE llegó hace unos años y les dijo a los sectores empresariales: vean, este debate ya está superado. El debate del secreto bancario y el debate sobre las listas de accionistas ya es un debate superado, ¿verdad? Hasta tuvo que llegar el secretario de la OCDE para que mermaran las críticas al tema de las listas de accionistas. Y fue ese momento cuando tuvo luz verde esta política, porque además era un proyecto de ley necesario, digamos, dentro del checklist que le imponía la OCDE al país. Pero uno ve cómo, incluso políticas, la compra de mejor software, la compra de mejores herramientas, es adversada, digamos, por los sectores dominantes. Y uno se pregunta, bueno, no hay necesidad si lo que pretenden este tipo de herramientas es mejorar la recaudación. No le está poniendo más impuestos a nadie. Pero eso es un debate abierto, sin duda alguna. Yo considero que hay mucho que mejorar en materia de administración tributaria. He escuchado frases, digamos, realmente peyorativas con respecto a ese tema, que no voy a reproducir en este espacio, pero el Ministerio de Hacienda tiene que ser remozado, ¿no? Y los instrumentos con que cuenta el Ministerio de Hacienda tienen que ser actualizados para poder recuperar, digamos, gran parte de lo que se va, digamos, en incumplimiento tributario. Y sobre el tema de la insolidaridad de las élites, es curioso, digamos. Algunos autores manejan que el impuesto en las sociedades de mercado, el impuesto reconstituye la comunidad, ¿no? Es la forma que tiene el Estado de reconstruir el tejido social y que incluso los impuestos marcan el límite de la comunidad política dentro de una sociedad, ¿no? Ahí uno podría ir hacia una crítica más profunda, es decir, ¿por qué se necesita reconstruir? ¿Qué no ofrece, digamos, esas formas de economía? ¿Es necesario reconstruir la solidaridad a través de impuestos, ¿no? Y no a través de otras vías? Pero, digamos, en el contexto en el que nos encontramos y el debate, digamos, de la relación impuestos-desigualdad social pasa por la necesidad de reconstruir formas de solidaridad, de repensar la comunidad política, de repensar, dicen colegas estadounidenses, de repensar el nosotros, ¿verdad? Dentro de una sociedad. Y decía que, a ver, los impuestos siempre en el contexto de sociedades cuyo tejido social es cada vez más resquebrajado, producto de las desigualdades crecientes, es interesante ver cómo los impuestos son adversados. Es decir, existe un proceso de legitimación de los impuestos. Y este proceso de legitimación, esto lo han abordado también, digamos, por ejemplo, cito los últimos dos grandes trabajos de Piketty. Es un autor, digamos, del cual también me informo bastante, digamos, dentro del proceso de investigación. Cómo la inequidad de una estructura tributaria favorece, digamos, la deslegitimación del Estado social y del Estado fiscal. La relación tributaria en un contexto de ruptura del tejido social siempre va a ser problemática, ¿no? Siempre no, tiende a ser problemática, tiende a ser tensional. Y es curioso, uno lo hace contrastando con otras realidades que uno experimenta. Por ejemplo, acá, yo tuve la oportunidad de venir acá también en el 2015 a realizar un semestre de intercambio y discutiendo con colegas, ¿no? Me decían, ¿no? Es que había que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, decían los colegas. Uno como que viene de Costa Rica decía, no, pues, y es dinero de propio. Pero ellos decían, tienen una cultura tributaria muy distinta, digamos,
que más allá de una interpretación digamos, de estilo colonial, ¿no? Uy, no estamos en el país, en el primer mundo, las cosas, la cultura es distinta, etcétera. En realidad lo que expresa es que la política social y fiscal del país logra minorar, logra aliviar significativamente las desigualdades sociales, lo cual ayuda a legitimar, digamos, la cultura, los tributos, la tributación dentro de un país, ¿no? Y sobre el tema de los, de las publicaciones, en realidad esto es un proyecto en curso todavía. Lo que les acabo de presentar está en una publicación que será publicada, valga la redundancia, este o el próximo año en un libro de la editorial, un libro de varios colegas que abordamos estos problemas, en mi caso desde el punto de vista de la tributación, ¿no? Pero todavía no está publicado, va a ser publicado en próximos meses o a más tardar el próximo año. Muy bien, y finalmente Macarena Barahona le dice que muy importante este análisis y de la realidad de la evasión y la desigualdad. Adelante con su trabajo y muchas gracias por el aporte. Esa sería la Muchas última. gracias y un saludo a Macarena. Y creo Y a que las órdenes, a las órdenes. Yo muchísimas siempre gracias. suelo compartir, sobre todo en espacios abiertos, porque yo creo, a ver, yo soy docente universitario, no de esos que están, ¿verdad? Porque siempre sacan, no es profesor universitario, gana súper bien. Por dicha ya no me va a tocar a mí reproducir esas desigualdades en el futuro. Pero en espacios abiertos a mí siempre me gusta compartir mi información. Ustedes la pueden buscar en internet. Si ocupa, está también disponible abierto mi correo y si tienen alguna consulta no duden en enviármela. Porque yo siento que la academia también se debe, tiene una responsabilidad social que cumplir y si queda algún tema pendiente, un tema, alguna duda, no duden también en buscar mi contacto y yo con mucho gusto les responderé en la medida de lo posible. Ahorita estamos súper ajetreados con la investigación y además el contexto de coyuntura pandémica que nos ha tenido encerrados varios meses acá. Pero y con mucho gusto, dudas, consultas posteriores que surjan, pueden hacérmela llegar. Claro que sí, y además recuerden todos los que nos están oyendo que este es un programa, que esta conferencia se retransmite por el Facebook de la Biblioteca Nacional, ahí queda guardado, y el Tribunal Supremo de Elecciones, el IFED, tiene su canal YouTube y la conferencia queda ahí también. Así que hay suficientes medios para que se pueda revisitar esta tan interesante conferencia y tan cargada de información reciente y de sobre todo de gran polémica para Costa Rica. Finalizamos así y no sin antes invitarlos a las siguientes actividades que tendremos en la cátedra, en la, perdón, en el ciclo de conferencias Camino al Bicentenario. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.